Derechos como este, señora Irene Montero. ¿Por qué no le explica a la gente a los que les hablaba y no les decía absolutamente nada? Claro, que es que el 99% de lo que se ve ahí eran cargos políticos enchufados gracias precisamente a los chiringuitos que ustedes han creado y gracias, por supuesto, al pago de nuestros impuestos. Nos están saqueando, ya somos el quinto país con mayor barbaridad, mayor sacrificio y mayor expolio fiscal de toda la OCDE, pero ustedes están encantadas, claro. ¿Dónde se habrían visto con sueldos de 100.000, 110.000, 120.000 euros, verdad? Vale, pues el protagonismo, señora Irene Montero, y eso que usted llama derechos de las mujeres, es esto, esto. Porque lo que tiene protagonismo en esa jornada y en todas, por desgracia, por culpa suya y de su primo en el gobierno, Pedro Sánchez, es esto, el drama del sí es sí, que han salido ahí a hacerse una campaña de publicidad en pleno 8M sin hablar, sin soltar una sola palabra sobre esto. Porque resulta que mientras estaba celebrando ese 8M, las penas rebajadas a abusadores, violadores y pederastas, por cierto, déjenme que subraye este último término, a pederastas, porque son incalculables el número de sentencias que se están viendo rebajadas en sus condenas por pederastia, por abusos y agresiones sexuales y violaciones a menores. Y aquí siempre hablamos de a mujeres, que por supuestísimo, pero a menores una auténtica barbaridad. 733 penas ya rebajadas mientras estaban celebrando su campaña publicitaria el 8M. Violadores, abusadores y pederastas excarcelados, 75 ya. ¿Por qué no hablaban de eso? ¿Eso es un derecho? Usted decía, señora Irene Montero, los derechos que han conseguido. ¿Esto es un derecho? ¿Que las mujeres quieran volver solas y borrachas o caminando erguidas y normales y sin borrachera o acompañadas o como les dé la gana? Se llama libertad, señora Irene Montero. Usted no lo entiende porque usted es comunista, ¿vale? Pero se llama libertad. Va y resulta que tienen que andar mirando en las bocacalles a ver si sale alguno de estos. Es más, saben que en cuanto pasen unos meses se les acabarán juntando, porque ese es el cálculo, con respecto a toda la población reclusa que tiene este tipo de delitos, van a acabar siendo más de 250 por un puro cálculo matemático de sacar la extrapolación de cuántos acabarán siendo, más de 250 violadores. Ese es un derecho, esa es la seguridad que usted vende. Últimos casos, simplemente para refrescarle la memoria, señora Irene Montero, en Málaga un violador excarcelado, en La Coruña, atención a la magnitud de la rebaja de las penas que está viendo, de 5 años, en Navarra otro con una rebaja de 2, en Salamanca una rebaja de 7 años, de 7 años. Miren, yo ya estoy muy cansado de escuchar las nuevas teorías penales. Todo tiene que ser pensado para el reo, todo tiene que ser pensado por la reinserción. Pues no, los sistemas penales tienen dos mecanismos o dos virtudes. Uno, evidentemente meten a esa persona en prisión e intentan recuperarla. Pero dos, durante el tiempo, estos 7 años, estos 2, estos 5, en este ni les cuento, que tienen que estar en prisión más lo que ya hayan cumplido, durante ese tiempo los inocentes, la gente que se comporta con respecto a las leyes, tiene la seguridad de que esa persona que ya demostró que puede ser un delincuente no vuelve a pisar las calles. Eso también forma parte de nuestro sistema penal. La garantía de que todo el resto podemos circular por las calles con tranquilidad, eso también es uno de los fines del sistema penal. Y ese fin ustedes se lo han cargado, por cierto. Además, si es cuestión de reinserción, que estos delitos tienen una reinserción muy, muy, muy difícil. Por cierto, para reinsertarse necesitan estos tiempos. Si es que pudieran reinsertarse, con menos tiempo es que no hay ni discusión. Así que lo que usted está soltando y le llama derecho de las mujeres es a poner en la calle un ejército de violadores. Ahora va y se lo explica a su gente. Pero bueno, como las que estaban ahí son todas de sueldo agradecido, ¿verdad? Y de sueldo subvencionado, pues ¿qué le van a decir a usted? Atención a algunos de los carteles y algunas de las campañas publicitarias adicionales. Yo os lo pongo en bandeja. Jesús Ángel, Luis. Atención a ese cartel de Pacma en el que se compara una mujer con una vaca. Ni oprimidas ni opresoras. O sea, estamos hablando de los derechos de las personas en igualdad hombre y mujer y va Pacma y te mete a la vaca. Ergo, ¿yo qué tengo que deducir? Que la vaca, según ellos, tienen los mismos derechos que la mujer. Pero, o sea, yo no sé muy bien a qué grado de locura hemos llegado. Vamos con otro de los carteles. Atención, el del PCE. ¿Esto es la forma de defender la incorporación al mercado laboral de la mujer con escobas y fregonas? O sea, ¿no se les ha ocurrido otra idea? ¿O es que en el Partido Comunista siguen pensando en lo que ha sido su muy, muy rancia tradición? Lo digo porque el Partido Comunista, por ejemplo, en su expresión de defensa de la libertad sexual en Cuba, se hizo famoso con esos campos en los cuales metía a los homosexuales, con un cartel, campos de concentración, con un cartel arriba que ponía "el trabajo os hará hombres". Y evidentemente, hombre, ya lo eran, evidentemente a nadie le cambiaba su identidad sexual, hasta ahí podríamos llegar, pero sí conseguía asesinar y matar a muchos de ellos, que morían por los trabajos forzados. Algunos de ellos ni por trabajos forzados, directamente por una bala y se acabó la historia. Eso hacía el Partido Comunista. Hace no tanto, ¿eh? Hace no tanto. Bueno, pues ahora va y resulta que estos son los que nos dan lecciones de defensa de los derechos de la mujer y de los homosexuales.